El trabajo del arreglador es embellecer y enriquecer una composición musical cuya autoría no le pertenece, pero sin alterar el espíritu que el autor dejó implícito en ella. Al mismo tiempo, esta intervención puede marcar o transformar un estilo. El tango, como expresión popular, no fue ajeno a la incorporación de esta figura. En la cantina Don Pedrín, antes se tocaba tango. Acá fue donde toqué por primera vez y donde lo conocí a Figueroa. Él siempre está presente. Esta cantina es, como él le dice, su segunda casa. Hay días y horarios en los que siempre está. Figueroa siempre me hablaba de un arreglador de tango que, según él, había sido el mejor de todos. Me hizo escuchar sus arreglos para distintas orquestas y me contó cómo era respetado por todos los grandes del tango. Y pensar que yo lo conocí, me decía siempre. El nombre de aquel arreglador era Argentino Galván. Argentino Galván nació en Chivilcoy en 1913. Desde muy chico se dedicó a la música, destacándose como violinista. Y a los 18 años ya había formado un sexteto de tango, el Sexteto Galván. Como Figueroa cantaba tangos, se había hecho amigo de los músicos del sexteto, y así lo conoció a Argentino. Tiene muchísimas anécdotas de aquellas épocas. Hace unos días, Figueroa me llamó para decirme que me quería ver porque tenía algo para darme. Esa tarde, como hacía siempre, Figueroa me empezó a contar historias. Me habló de los músicos de tango que había conocido en Chivilcoy y, entre ellos, del hermano de Galván. Se llamaba Raúl y era uno de los músicos del Sexteto Galván. Figueroa había empezado a cantar con él y había tenido contacto con todos los músicos de aquella época. Sí, me gustaba cantar y él me dice, bueno, cántate algo. Y bueno, me acompañó. ¿Qué tal? Bueno, mano a mano, y ya salimos con el tango mano a mano. ¡Uy, qué lindo! Pero, y él me lo acompañó muy bien, me hizo cantar él, porque un buen acompañamiento. Sí, me imagino. Era, tocaba al fuelle bien. Me enseñaba cómo tenía que aspirar. Pues yo era más jovencito. Claro. Después conocí al otro, fui amigo del flaco Petrucci. Ajá. Qué bien que uno canta cuando lo buen acompañamiento como es. ¿Y acá qué me trajiste hoy? Bueno, acá te traje una partitura. ¿De dónde salió la partitura? Esa partitura me la dio Raúl Galván. Figueroa había guardado esa partitura durante años. La guardé como un tesoro, la escondí, me cuenta. Pero ahora quiere saber lo que dice. Quiere saber cómo suena lo que está en ese papel que él escondió como un tesoro. Porque según él, los tesoros más que guardarlos, hay que esconderlos. Raúl Galván le había dejado una partitura. Sospecha que es de Argentino, porque Raúl no escribía música. Las palabras de Figueroa me habían conmovido. Poder tener en mis manos su tesoro me llevaba a pensar en el Sexteto Galván, en los orígenes del tango en Chivilcoy y en su amistad con Raúl Galván, que le había dejado la partitura. A principios de la década del 30, las orquestas de tango de Buenos Aires recorrían distintas ciudades, colmando cada sitio en que se presentaban. Pero también en el interior se formaban orquestas de tango integradas por músicos locales. Ese fue el caso de Argentino Galván y su sexteto, con el cual recorrió distintos pueblos de la provincia de Buenos Aires en esos años. Aquella primera formación de Argentino Galván no llegó a registrar ningún disco. Sin embargo, los músicos siguieron tocando bajo la dirección de Raúl, su hermano. Bueno,
A mediados de 1931, el conjunto de Osvaldo Pugliese y Alfredo Gobi realizó una extensa gira por el interior de la provincia de Buenos Aires. Durante su visita a la ciudad de Chivilcoy, Pugliese y Gobi conocieron a Argentino Galván y se sorprendieron de su talento musical. Alfredo Gobi lo estimuló a que viajara a Buenos Aires, donde podría conseguir trabajo rápidamente. Sin embargo, recién en 1935 viajó a Buenos Aires para probar suerte. En 1937, Argentino Galván ya estaba instalado en Buenos Aires, en la mítica pensión de la calle Salta. Su primera incursión como arreglador fue en la orquesta de Miguel Caló, un momento crucial para su vida que marcó el descubrimiento de su verdadera vocación. Sus arreglos dieron inicio a un periodo excepcional para la orquesta de Caló. También fueron el comienzo de lo que se conoce como virtuosismo violinístico en el tango. Galván comenzó de esta manera a ser reconocido y observado por los grandes compositores. A partir de entonces, se dedicó exclusivamente al arreglo y la composición. Las contribuciones de Galván comenzaron a destacarse rápidamente y pronto empezó a trabajar para la orquesta de Aníbal Troilo, en la que realizó sus más recordados arreglos. En 1940, Troilo debutó con su orquesta en la radio tocando los arreglos de Galván. La orquesta de Troilo marcaría en esta época el nacimiento de un nuevo tango. Registró por estos años obras que se convertirían en clásicos. Uno de sus arreglos más recordados sería el que hizo para el tango Sur, con letra de Homero Manzi y música de Aníbal Troilo. El mismo Julio De Caro afirmó: "Argentino Galván fue el hombre que le dio la verdadera actualidad a Troilo". Luego de triunfar con Troilo, fue convocado por Pugliese, Franchini Pontier, Fresedo y muchas otras orquestas para que trabajara como arreglador o como director, y llegó a dirigir la orquestación del Ballet Folclórico Argentino, exponiendo sus conocimientos y apertura musical. En la cantina Don Pedrín, Figueroa se reúne con sus amigos. Acá le gusta recordar y contar historias de tango. Siempre habla de su admiración por Galván, pero creo que a nadie le había contado la historia de la partitura. La partitura que me había pasado Figueroa no estaba completa. Sin embargo, al tocar las primeras notas, surgió la melodía de un conocido tango de Galván: El día de tu ausencia. Seguramente Argentino le habrá dejado esos primeros acordes de aquel tango a su hermano Raúl en una visita a Chivilcoy. El día de tu ausencia fue grabado por Pugliese y su orquesta en 1944, y más tarde por Osvaldo Fresedo y por el propio Galván. Argentino siguió colaborando como arreglador, pero también formó distintas orquestas con las que registró discos memorables. En 1959 editó un disco doble titulado Historia de la Orquesta Típica. En él registró una síntesis sonora del pasado musical y evolutivo del tango, desde la Guardia Vieja hasta Piazzolla. Unos meses después de la edición del disco, Galván falleció a los 47 años de edad, dejando su legado más importante en la historia de la orquesta típica.
se me ocurrió proponerle a Figueroa que nos juntáramos en la cantina Don Pedrín. ¿Flota algún recuerdo suyo entra en tu alma otra vez? No sé por qué de esos males yo también sufro con vos. Pero es mejor que los calles, porque en vez de consolarnos, vamos a llorar los dos. Flojo pa' quien da penando, flojo cantala y vivila, que el mundo es un carro tirado por los onzos que quieren así. Dale, ¿no ves que ella ríe? No has de decirlo apurar, dale, mandate otro whisky, total la guadaña nos va a hacer sonar. Aquella noche, Figueroa invitó a sus amigos y su familia. Yo le había prometido que iba a tocar la partitura que él me había pasado, y así homenajear a Galván y recordar a su sexteto que había tocado por Chivilcoy en los años 30.